Muy buenos días, amigos. ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que vayan a tener un hermoso sábado. En realidad, qué bello está el día de hoy. Hoy estamos a 29 de agosto 2020. Hoy vamos a estar actualizando todos los estados, como lo hacemos todos los días. Vamos a pasar estado por estado para ver en realidad cómo va nuestro estado en este momento. Realmente hay muy buenas noticias porque ya estados ya han estado comenzando a ser procesados, algunos ya comenzaron a pagar, y esas son las noticias que queremos escuchar. En realidad que me alegra bastante. Vamos a estar hablando también sobre diferentes puntos del estímulo económico, nuestro segundo paquete de estímulo económico, cómo va, cómo vamos con eso. También vamos a hablar sobre el Tax Cut, porque realmente Tax Cut ya va a comenzar el 1 de septiembre. Es un tema que tenemos que hablar y me gustaría darles unos puntos que son muy necesarios. Recuerda que al final del video yo voy a estar saludando o contestando la pregunta del día de hoy, la más actual. Lo único que tienes que hacer es darle me gusta al video, darle a la campanita para que te notifique cada vez que hago yo videos de acciones, bienes raíces, de taxes, de todo eso lo miramos aquí, porque recuérdate que no hay nada imposible. Suscríbete al canal. También compártelo en tus redes sociales. Realmente cada vez que le das me gusta al video ayuda para que más personas puedan ver todo este tipo de contenido. Entonces, muchas, pero muchas gracias. También te recuerdo que no tengo ni una relación política de ni un lado ni el otro. Habiendo dicho eso, vamos con el video. Ya tenemos aquí los estados. Vamos a comenzar con Alabama. Alabama ahorita en este momento está en color anaranjado, que significa que ya va a comenzar a enviar dinero, que son muy buenas noticias. Alaska ya va a comenzar a enviar dinero anaranjado. Arizona ya está en verde, ya están pagando, me alegra bastante. Aunque escuchamos que Arizona no está dando el retroactivo, esperemos que lo den en realidad. Arkansas está anaranjado, ya va a comenzar a depositar el dinero. California ya está anaranjado, va a comenzar a depositar el dinero. California dijo que aproximadamente el 7 de septiembre van a estar ellos ya comenzando a depositar el dinero y que va a ser retroactivo. En realidad que son muy buenas noticias. Colorado está anaranjado, ya va a comenzar a distribuir el dinero. Connecticut está anaranjado, ya va a comenzar a distribuir el dinero. Delaware ya aplicó, está en amarillo, me alegra bastante que hayan aplicado. DC no han aplicado, eso es triste, ¿verdad? Esperemos que apliquen, ¿verdad? Eso sería el Distrito de Columbia. Florida está en preaplicación, esperemos que ya se adelante más rápido, ¿verdad? Porque se retrasaron bastante Florida. Georgia, está con un anaranjado, ya van a comenzar a depositar el dinero. Hawaii ya está en preaplicación, que eso me alegra mucho. Idaho ya van a comenzar a distribuir dinero, ¿okay? Que eso es muy bueno. Illinois está en preaplicación, me alegra bastante porque se habían retrasado también. Indiana ya van a comenzar a depositar dinero anaranjado. Iowa anaranjado, ya van a comenzar a depositar el dinero. Kansas, aquí aparece que no, todavía no ha aplicado, pero ya en realidad ya aplicó. Incluso dijeron que iban a dar posiblemente los $400 y eso es por el retraso que tuvieron ellos, que eso me alegra. Kentucky ya está anaranjado, van a comenzar a distribuir dinero. Louisiana ya están pagando, eso me alegra bastante. Coméntenme en la parte de abajo si bien en Louisiana y si les pagaron el retroactivo, realmente sería muy bueno saberlo para informarlo. Maine ya está anaranjado, van a comenzar a distribuir dinero. Maryland está anaranjado, ya van a comenzar a distribuir dinero. Massachusetts ya está anaranjado, van a comenzar a distribuir dinero. Algunas personas me han dicho de Massachusetts que ya recibieron dinero, pero otras no. Entonces realmente ahorita pues no se está muy seguro. Coméntenme en la parte de abajo si ya lo han recibido. Michigan ya van a comenzar a distribuir dinero y está anaranjado, que me alegra bastante. Minnesota ya aplicó, está en amarillo. Mississippi está en este momento anaranjado, ya van a comenzar a distribuir el dinero. Missouri ya está pagando, eso me alegra. Montana ya está pagando, eso me alegra. Montana dicen que van a dar los $400, si es así, escríbeme en la parte de abajo si es cierto. Nebraska no ha aplicado, eso es muy triste.
Nevada ya está en preaplicación, eso me alegra. New Hampshire está anaranjado, ya van a comenzar a distribuir dinero. New Jersey, muchos me preguntan sobre New Jersey, está en preaplicación, pero lo bueno que sí aplicaron, entonces nos alegra bastante. New Mexico está en anaranjado, ya van a comenzar a distribuir dinero. New York está anaranjado, ya van a comenzar a distribuir dinero. North Carolina está anaranjado, ya van a comenzar a distribuir dinero. North Dakota no ha aplicado, eso es triste. Ohio ya está anaranjado, van a comenzar a distribuir dinero. Oklahoma está anaranjado, ya van a comenzar a distribuir dinero. Oregon ya está anaranjado, ya van a comenzar a distribuir dinero. Pennsylvania ya está anaranjado, van a comenzar a distribuir dinero. Rhode Island ya está anaranjado, van a comenzar a distribuir dinero. South Carolina ya está en amarillo, ya aplicaron, esas son buenas noticias. South Dakota decline, ellos no quieren dinero, dicen que no lo necesitan. Si viven en South Dakota, escríbanme en la parte de abajo, me gustaría saber si es inglés, ¿cierto? ¿Verdad? Porque yo siento que debe de haber alguien que sí lo requiere. Tennessee ya están pagando, eso me alegra mucho, en realidad que me alegro. Texas también ya está pagando, muchos me han estado comentando que ya están recibiendo dinero, eso en realidad me hace muy feliz, y sí recibieron el retroactivo, entonces eso, ya vamos, varios estados que sí están dando retroactivo, que son muy buenas noticias, en realidad que eso me alegra, y espero que al ver los otros estados que no lo han dado, que sí vean que sí lo están dando otros estados, ellos se comiencen a juntar, esto es muy necesario. Utah está anaranjado, ya van a comenzar a destruir dinero. Vermont está anaranjado, ya van a comenzar a destruir dinero. Virginia ya está anaranjado, ya van a comenzar a destruir dinero. Washington está anaranjado, ya van a comenzar a destruir dinero. West Virginia está anaranjado, ya van a comenzar a destruir dinero. Wisconsin ya aplicó, en realidad que me alegro, ya se había tardado. Wisconsin, bienvenidos, ya aplicó, muy buenas noticias. Wyoming ya va a comenzar a recibir dinero. Entonces ya vamos, realmente ya van poco los que, en realidad solo quedan 4 estados que no han aplicado, y eso es muy bueno. Teníamos muchos estados que en realidad ya se habían tardado en aplicar, ¿ok? Ahora, amigos, vamos a hablar realmente sobre lo que tenemos que en realidad ver y hablar. Yo se los digo porque yo sé mucho de taxes y en realidad que es algo muy necesario, que es sobre tax cuts. Ustedes saben, yo preparo taxes en temporada para TurboTax, entonces sé bastante de taxes. Y habiendo dicho eso, en realidad yo les quiero decir cómo va a funcionar el tax cut, ¿ok? Septiembre 1 ya ustedes van a comenzar a recibir su dinero más. En pocas palabras, van a recibir los cheques un poquito más grandecitos. Y va a ser porque realmente ya no van a estar pagando el tax, que va a ser alrededor de un 6.2%, ¿ok? Ahora, habiendo dicho eso, este dinero que van a estar recibiendo extra, en realidad que es un deferral, no quiere decir que es un regalo, no quiere decir, quiere decir que en realidad le están aplazando el dinero para que tengan un poquito más dinero en este momento, pero puede ser cobrado al final del año en sus taxes 2020. Que recuérdense que 2020 ustedes hacen sus 2021, hacen sus taxes del 2020. Entonces, habiendo dicho eso, en sus taxes del 2020 van a tener que declarar ese dinero, ¿ok? Entonces es muy posible que van a tener que pagarlo. Ahora, cuando vienen esos sentidos, en realidad, yo sí les recomiendo, porque el presidente dijo que si él queda reelecto, que ese dinero iba a ser perdonado. Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Yo les recomiendo que si lo llegan a aceptar, si lo están recibiendo, se les va a marcar, les va a aparecer cuánto dinero era lo que ustedes tuvieron que haber pagado. En cada cajita debe venir eso para que ustedes tengan una idea. Sabiendo eso, deposítenlo a una cuenta bancaria y cual sea segura. Una cuenta bancaria que no la van a utilizar y déjenlo ahí como que no existiera ese dinero. ¿Ok? Al final del año se ve qué es lo que va a pasar con este dinero. Porque recuérdense que no se va a quedar cero nada y se van a olvidar, ¿no? Va a venir con algo de lo que va a pasar. Ahora, puede pasar 2-3 cosas, ¿ok? La primera, puede pasar de que el presidente lo perdone si ya queda reelecto, ¿ok? Primera. Segunda, puede pasar que den un aplazamiento sin interés sobre ese dinero. No se sabe. Yo es lo que yo estoy pensando. Y yo lo estoy pensando
en perspectiva, en cual a mí se me hace muy lógico que ellos esperen que al final del año todos tengan dinero así de la nada y paguen todo ese dinero, ¿verdad? Y que ese dinero al final de todo las personas no lo puedan pagar y se les acumulen intereses, se les acumulen penalidades, porque eso es lo que pasa con el IRS cuando no les pagan los taxes. ¿Verdad? Se te acumulan intereses, se te acumulan muchas cosas que realmente no creo que al final del tiempo lo van a dejar así, pero uno no sabe. Entonces siempre, como siempre digo, hay que ser prevenidos. Nosotros tenemos que prevenir. Por eso siempre les digo, prevenidos es que yo pusiera ese dinero en una cuenta de ahorro y me olvidara ese dinero a ver qué pasa, ¿verdad? Pero hablando de cosas que pueden suceder, pueden venir. Primero, que se perdonen. Segunda, que haya un aplazamiento en cual sea por pagos. Puede ser que no lo estoy, yo realmente esto puede ser porque no se me hace muy lógico que lo quieran cobrar en solo. O la tercera puede ser que lo quieran cobrar en solo, ¿ok? Ahora, recuérdense algo, y eso les digo yo porque yo lo he visto. El IRS tiene planes de pago, ¿ok? Si te cobran intereses, pero si no es mucho dinero, en realidad que puedes hacer planes de pagos y pagarlo en un lapso de 6 meses. Tú puedes arreglarte con el IRS y solo haces pago, planes de pago, ¿ok? El IRS trabaja en realidad muy bien con planes de pago, pero lo que uno tiene que hacer es responsabilizarse. Ellos quieren que uno se contacte con ellos, que haga plan de pago y que realmente uno esté de acuerdo a los planes de pago, ¿ok? Ahora, habiendo dicho eso, eso es lo que yo haría con eso. Ahora, las negociaciones en este momento tienen muchas presiones. Septiembre 8 sabemos que van a regresar y en realidad van a comenzar ellos a debatir este nuevo paquete. Ahora, los republicanos realmente dicen que quieren un paquete de 500 millones de dólares. Después, los demócratas quieren no menos de 2.4. Entonces, realmente está siendo una batalla. Pero al final de todo sabemos que hay necesidades. Entonces, al final de todo, esperemos que aprueben los biles pequeños, porque hay temas que ellos han dicho que sí están de acuerdo. Y eso, habiendo dicho eso, esperemos que de una parte los demócratas dejen aparte sus diferencias y que aprueben los biles pequeños de lo que sí están de acuerdo. Que esos son varios puntos que sí nos interesan, ¿verdad? Eso es lo que esperemos que pasa durante el día de hoy, de lo que estés haciendo, diferentes entrevistas. Vamos a estar aquí pasándolas como siempre, mantenernos informados de lo que está pasando. Escríbanme en la parte de abajo. Y ahora vamos a la pregunta del día o al saludo del día. Vamos a ver. Amigos, los quería invitar a mi chat room muy rápidamente. Este chat room realmente es para nuestra comunidad que está creciendo bastante y realmente quiero tratar de estar mejor comunicados y realmente creando este chat room vamos a poder hacerlo. Realmente nos va a dar diferentes salas de pláticas donde nosotros podemos debatir nuestros puntos, hablar, preguntar. Todas las personas que estén interesadas de esos ciertos puntos van a poder hacer lo mismo y agregarse. Va a haber salas de estímulo económico, de acciones, del ARMY, de todo lo que yo hablo en mis videos. Van a ver las salas y ustedes van a poder ingresar y esas salas van a tener información y va a entrar así. Yo voy a estar ahí subiendo videos, voy a estar ahí comentando. Ustedes me pueden escribir en privado o me pueden escribir en el chat room. Yo voy a estar contestando. Voy a estar ahí con ustedes. También vamos a tener salas de videos y de voz donde vamos a poder hablar, ¿verdad? Van a poder hablarme, van a poder platicar. Yo voy a estar en vivo platicando con ustedes, motivándolos. Todo esto lo vamos a estar haciendo ahí. Entonces, únete a este chat room. En la parte de abajo del video vas a encontrar ahí, únete a mi grupo de chat y ahí puedes presionarlo. Es una aplicación gratuita. Realmente con esa invitación puedes entrar directamente al chat room y estar actualizado en todo, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora vamos a escribir el mensaje actual y vamos a ver aquí. Es Carmen Leboy. Saludos desde Lisbio, Luisiana. Después de este huracán, necesitamos esos 1,200. Cuídense y muchas bendiciones. Bendiciones. Mil gracias por escribir. Te escribo en vivo. Para todos los que están en Luisiana,
en Texas, todos los que están cerca del huracán, en realidad que ante todo espero que se encuentren bien, que estén sanos, ante todo, miles de bendiciones aquí, desde aquí les damos todo nuestro apoyo, y les quiero decir que sí es muy cierto, esperemos que al final de todo, sí vengan esos cheques de estímulo, porque todos lo necesitan, California, lo que está pasando con los incendios, ahora con el huracán en Luisiana, en realidad que se requiere ese dinero y esperemos que en realidad sí lo den. Esperemos que se concienticen y que vengan con un paquete de estímulo que nos ayuden en este momento que estamos pasando realmente por malas épocas. En realidad que yo sé que vamos a tener muy buenas épocas en el futuro, pero en este momento se requiere esa ayuda. Amigos, habiendo dicho eso, muchas gracias por comentar, por escribir. Espero que pasen un feliz día y como siempre digo, no hay nada imposible, todo lo pueden hacer si ustedes quieren. Nos estamos viendo hasta la próxima.